enciendes el crisol. Y con él, el medio de contener el poder del pozo. Tenemos un plan para enviarte allá. Vega será tu guía durante el proceso. Estas son mis instalaciones operativas principales. Aquí fui creado y aquí está mi unidad de procesamiento central. Hacen falta unos 2.4 teravatios de energía para mantenerme en funcionamiento. Pero se decidió que podemos usar esa energía para enviarte al origen del portal. No sobreviviré al procedimiento y soy incapaz de autoapagarme, así que te guiaré durante el proceso. Todas las puertas interiores y exteriores de las instalaciones han sido aseguradas. Para empezar, encuentra un acceso y desactiva los sistemas de seguridad. Sistemas de seguridad funcionan en dos redes neuronales distintas que terminan en estas instalaciones. Un campo eléctrico protege cada punto de terminación, pero deberías de sobrevivir a la descarga.
Red de seguridad neuronal primaria desactivada. Mis sistemas operativos vitales son vulnerables. Te recomiendo destruir primero el sistema de refrigeración. Esto acelerará la desestabilización. Si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3, es importante que mantengas la calma. Alguien de nivel 3 no se apanicaría, y tú tampoco deberías.
Sabemos que debes jugar para un futuro mejor. Si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3, es importante que mantengas la calma. Alguien de nivel 3 no se arrancaría y tú tampoco te ves. Usamos el poder global para un futuro mejor. Se necesita autorización azul. Se necesita autorización azul. Si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3, es importante que mantengas la calma. Alguien de nivel 3 no se hará mentira. A diferencia del resto de tu vida, tu trabajo aquí importa. Las primeras pruebas de los circuitos protoplasmáticos de Vega mostraron temperaturas superiores a los 1.2 MHz, 173 veces más que la superficie del Sol. Para contener este calor, construyó una enorme estructura ultra refrigerada para alojar los kilómetros de circuitos y millones de centros de procesamiento de Vega. Tienes delante el único sistema de refrigeración de cero absoluto jamás construido. Tardó años en ser perfeccionado. Destruye los 4 generadores refrigerantes. Cuando hayan dejado de funcionar, mis sistemas principales deberían empezar a fallar. Temperatura del núcleo en ascenso. Thank you.
noticias. Ya puedes acceder a mi núcleo para completar el proceso. El tren de abajo te llevará a la entrada. Para poder acceder a mi núcleo, debes eliminar la amenaza demoníaca de la sala de más adelante.
Estoy perdiendo capacidad de memoria. Control de funciones neuronales mínimo. En cuanto se destruya el núcleo de Vega, el vacío de energía te arrastrará al infierno. Hemos ajustado tu destino a la ubicación del pozo. Usa el tesoro para apagarlo. Entonces, el portal de Marte se cerrará para siempre. No permitirán a nadie acceder al pozo sin pelea. Pero seguro que eso es lo que quieres, ¿no? Es tu trabajo. Gracias, Vega. Lamento muchas cosas por Aiden.